El rey Minos de Creta se encontraba devastado por la muerte de su hijo Androgeo. Lleno de tristeza y furia, decidió emprender una guerra contra Atenas, la ciudad en la que Androgeo había perecido. Impulsado por su ira y el consejo del oráculo de Delfos, Minos impuso un terrible tributo a Atenas. Según el decreto, cada año, Atenas debía enviar a Creta 7 jóvenes y 7 doncellas para ser sacrificados al Minotauro, una criatura monstruosa y sanguinaria que habitaba en el laberinto construido por Dédalo. El Minotauro era producto de una maldición impuesta a Minos por Poseidón debido a sus transgresiones contra los dioses. La criatura, mitad hombre y mitad toro, era feroz y sanguinaria, alimentándose de carne humana. Cada vez que llegaba el momento del tributo, la ciudad caía en luto y desesperación. Sin embargo, no había escapatoria. El deber y el temor obligaban a los jóvenes a ofrecerse voluntarios para enfrentar su destino en la lejana Creta. En ese contexto oscuro y lúgubre, Dédalo, el brillante arquitecto e inventor, fue convocado por el rey Minos para construir el laberinto, un lugar diseñado específicamente para retener al Minotauro. Dédalo creó un laberinto intrincado y claustrofóbico, con pasillos serpenteantes que se retorcían y giraban sin sentido aparente. El laberinto estaba diseñado para confundir y desorientar a quienes se aventuraran en su interior, haciendo que fuera prácticamente imposible encontrar la salida. Minos encerró al Minotauro en el corazón del laberinto, un castigo perpetuo para su existencia monstruosa. La bestia se convirtió en el guardián implacable del laberinto, cazando y devorando a cualquiera que osara adentrarse en su dominio oscuro y laberíntico. En medio de este oscuro panorama, el valiente Teseo, hijo del rey de Atenas, Egeo, se presentó voluntario para hacer uno de los sacrificios. Ante la negativa de su padre, Teseo se puso en marcha junto a los otros 13 sacrificios hacia Creta. Una vez en Creta, Teseo se presentó ante el rey Minos y declaró audazmente que él sería quien mataría a la temible criatura. El rey, intrigado y algo divertido por la audacia de Teseo, decidió poner a prueba su valía y lo envió al laberinto. Fue allí donde conoció a Ariadna, la hija del rey Minos, quien quedó cautivada por su coraje y determinación. Ariadna, conmovida por el destino que le esperaba a Teseo, decidió ayudarlo. Ariadna le otorgó a Teseo un hilo mágico y le dio un consejo crucial. Mientras avanzara por los retorcidos pasillos del laberinto, debía desenrollar el hilo y atarlo a la entrada. De esa manera, después de derrotar al Minotauro, conocería el camino de regreso. Junto a los 13 sacrificios atenienses, valientemente, Teseo se adentró en la morada del Minotauro. La oscuridad y el aire pesado lo rodeaban mientras se adentraba en su enigmático laberinto. Siguiendo el consejo de Ariadna, desenrolló el hilo mágico a medida que avanzaba, atándolo a la entrada para marcar su camino de regreso. El laberinto, construido con maestría por Dédalo, era una maraña intrincada de pasajes estrechos y pasadizos sinuosos. Sus paredes estaban cubiertas de musgo húmedo y el silencio era interrumpido únicamente por el eco de los pasos de Teseo. Cada giro y cada encrucijada presentaba una prueba de perseverancia y valentía, mientras Teseo se enfrentaba a la inquietante incertidumbre de lo desconocido. Finalmente, después de pasar por innumerables corredores laberínticos, Teseo llegó al corazón del laberinto. Allí, el Minotauro lo esperaba, sus ojos llenos de salvajismo y su aliento llenando el aire con un hedor fétido. Teseo se valió de su astucia y habilidad con la espada para enfrentarse al monstruo. En un duelo feroz, Teseo logró clavar su espada en el corazón del Minotauro, poniendo fin a su reinado de terror. La victoria llenó de alivio y esperanza los corazones de Teseo y de aquellos que esperaban su regreso en Atenas. Sin embargo, la tragedia no tardaría en ensombrecer la victoria. Después de la victoria sobre el Minotauro, Minos se enteró de la fuga de Teseo y Ariadna y se enfureció. Decidió perseguirlos para castigar su desafío. Teseo y Ariadna huyeron juntos en el barco de Teseo, junto a los otros 13 sacrificios atenienses y en su prisa por abandonar Creta, Teseo cometió un acto cruel. Mientras navegaba de regreso a Atenas, dejó a Ariadna abandonada en la isla de Naxos mientras ella dormía. Ariadna despertó desolada y desamparada. En ese momento de desesperación, el dios Dionisio, el dios del vino y las celebraciones, conmovido por las lágrimas de Ariadna, descendió del Olimpo y la encontró. Dionisio se enamoró de Ariadna y decidió desposarla, convirtiéndola en su esposa divina. Por otro lado, en su prisa por llegar triunfante a Atenas, Teseo cometió un descuido fatídico. Olvidó izar las velas blancas en su barco, un signo convenido con su padre, el rey Egeo, para anunciar su victoria sobre el Minotauro. Al ver las velas negras ondeando en el horizonte, Egeo se llenó de desesperación y asumió que su hijo había perecido. En su pesar, se arrojó al mar, aparentemente quitándose la vida. El relato del laberinto del Minotauro nos sumerge en una atmósfera oscura y misteriosa, repleta de peligro y tragedia.
Desde la tristeza del rey Minos por la muerte de su hijo, el siniestro tributo de sangre y la creación del laberinto por Dédalo, hasta la batalla épica de Teseo contra el Minotauro. El acto cruel de Teseo hacia Ariadna y su trágico olvido que desencadenó la aparente muerte de su padre, cada detalle se entrelaza para tejer una historia de valentía, pérdida y sacrificio en los sombríos pasajes del laberinto y de la mitología griega.